Lesiones visibles, conforme a lo que han observado tanto el médico forense como el personal de científica, solamente las improntas justamente de las ataduras y con una bolsa y una ropa interior en la boca. En principio vamos a calificarlo como una averiguación muerte hasta tanto estén los resultados de la necropsia y los estudios anatomos patológicos. Este es un lugar, sí. Si hay cartas vamos a leerlas, vamos a ver bien el contenido, también vamos a calificar las mismas y también comparar si se trata de la misma letra o no. Y además de ello, es importante destacar que este es un lugar que es un lugar de alquiler temporario y fue alquilado a las 1:40 horas de la persona. En principio tenemos una documentación, pero yo preferiría primero que trabajara forense, trabajara científica, para ver el tema de las huellas dactilares si corresponde a la persona que figura en el DNI y la persona como inquilina de lugar temporal. ¿Cómo se descubre el cuerpo? Cuando viene la persona que alquila el departamento y ve que no responden a los llamados. Y entonces abre la puerta. No, porque, claro, porque ellos tienen otro juego, obviamente. Así que han ingresado, pero por ahora vamos a dejarlo como averiguación fuerte y hasta tanto no esté el resultado, que el doctor va a tener que hacer la necropsia y ahí veremos qué es lo que va a hacer. ¿Qué es la ropa interior esa que tenía en la boca? ¿De hombre, de mujer? Una ropa interior de hombre. Por lo que ven hasta el momento, ¿sería más un homicidio o un suicidio? Preferiría, por una cuestión de precaución, de prudencia, vamos a esperar el resultado de la necropsia que va a llevar a cabo el doctor, seguramente en unos rato. Doctor, ¿qué nos puede decir de lo que vio, la impresión que le causó? Bueno, más o menos como le dijo acá la doctora Ríos, se trata de una persona de sexo masculino, joven, 25, 30 años aproximadamente, joven, que bueno, como le decía la doctora, no hay indicios de lesiones en la superficie corporal. De todas formas, eso vamos a verlo bien con estudios especiales, con estudios de laboratorio. Vamos a verlo bien en el momento de realizar la necropsia, que ahora me dirijo al cuerpo médico forense a realizar la misma. Vamos a determinar la causa de muerte. Por ahora, como dice la doctora, está a determinar la causa de muerte, es una averiguación muerte. Veremos qué sale el resultado de la necropsia. ¿Las ataduras cómo eran? ¿Con qué se ató? Preferiría, porque, disculpe, doctor, la causa está secreta, es lo que único que podemos decir. Justamente para poder determinarla, no solamente tiene que trabajar el doctor, sino el personal de científica, que ellos también nos tienen que dar el resultado. ¿Sería una soga? ¿Sería un cinturón? No, soga. Julio San Martín. Gracias, llámame.